Hoy es un día que, bueno, que estamos muy satisfechos de poder alcanzar un acuerdo de convenio en un sector importante como era el de las antiguas cajas de ahorros, después de unos cuantos meses en los que alcanzamos también un acuerdo en el convenio de banca privada y, bueno, todavía tenemos pendiente el convenio de cajas rurales, ¿no? Lo más importante para nosotros en este momento es que efectivamente haya un convenio, ¿no? Un convenio que regule las condiciones de un sector que está todavía en tránsito y bueno, pues amenazado por la situación actual de negocio, en el que los problemas de pasado en algunos casos no se han resuelto, y todas las incertidumbres de futuro del cambio de negocio, de los tipos de interés, los márgenes, pues están ahí, ¿no? De hecho, la gran dificultad para alcanzar este acuerdo de convenio frente a otros del sector financiero es que precisamente hemos vivido entre 4 y 5 reestructuraciones y cambios importantes de condiciones de trabajo y de empleo en el seno de algunas de las empresas asociadas al sector, lo que ha dificultado sin duda el que pudiéramos llegar a un acuerdo. Por lo tanto, el que haya acuerdo de convenio, el que se siga garantizando una cierta unidad de mercado en cuanto a las condiciones laborales en un entorno tan complejo, es lo primero que tenemos que resaltar. Evidentemente es un convenio que recoge unos incrementos salariales moderados, ajustados a la situación del sector y de las empresas, que, bueno, pues una parte irá a tablas en cuanto a los incrementos, el 2,25, y hasta un 1,75 en función de resultados y reparto de beneficios o de dividendos, ¿no? Nosotros ponemos mucho acento también en acabar con una cierta precariedad que se producía en la contratación de inicio. Se marcan unos salarios mínimos de entrada que no pueden ser reducidos por los contratos formativos. Había empresas que estaban contratando a través de esos contratos con salarios anuales de escasamente 9.000 euros y se fija el mínimo absoluto para todas las entidades en 15.000. También hay un avance en lo que debe ser una dinámica también de corresponsabilidad en las tareas, vamos, en lo que es la vida familiar y personal, cuando se induce a que los horarios en la jornada habitual de los jueves no se prolonguen más allá de las 7 de la tarde, con lo cual se reduce en una hora el horario de salida. Se mejoran los permisos, los de las vacaciones, los permisos de conciliación. Y se apuesta por la negociación también articulada en materia también de empleo. Para nosotros es muy importante el haber recogido otra vez una cláusula de garantía de empleo que lo que haga es que todos los procesos de reestructuración se puedan acometer sin el tic-tac de los procesos formales de modificación sustancial, de ERTEs y de EREs, ¿no? Que la dinámica de reestructuración del sector se siga orientando primero por el acuerdo entre las partes con las medidas lo menos agresivas posibles en lo que es el ajuste estructural que se viene produciendo y que, pues, pensamos que por el negocio y por las decisiones que están por tomar en algunas de las entidades afectadas por el convenio se van a adoptar en los próximos meses, ¿no? Que haya un marco regulador que garantice que estas operaciones se van a hacer con previsibilidad y con la participación de la representación legal de los trabajadores, pues pensamos que es algo que hay que poner en valor y que, bueno, pues va a contracorriente de muchas de las reformas que se han instado y particularmente de la reforma laboral. Es decir, puede el acuerdo de las partes, más que la doctrina a priorística ideológica, tanto de reguladores como de los gobiernos que han ido desregulando las condiciones laborales a través de la reforma. Y por lo demás, pues, mucha satisfacción. Yo creo que el acuerdo está refrendado por una parte amplísima de la representación de los trabajadores, la gente que siempre ha apostado por el empleo y por las condiciones de trabajo, y la gente que ha apostado también por el futuro de las entidades y que han sido corresponsables también en la dinámica de tantos años de negociación colectiva en el sector de las antiguas cajas de ahorros, que somos UGT, CSICA y Comisiones Obreras.